Hola a toda mi gente de películas y bienvenidos a este nuevo video y este nuevo formato, el cual voy a tratar de hacer todas las semanas y que le daré el nombre de La Semana de Marvel y DC. Así que empezamos enseguida. Hey mi gente de películas y gracias por estar aquí y como siempre estar apoyando al canal. Espero este formato les guste y tratemos de ver, siempre y cuando tenga una muy buena acogida y sea de ayuda o de gran información para ustedes, voy a tratar de hacerla todas las semanas. Así que atentos y déjenme saber si les gusta, como siempre, con sus likes y demás. Así como les invito a que participen muchísimo dentro de los comentarios en caso tal tengan más información o semejante. Así que no puedo empezar este video sin recordarles que si aún no lo han hecho, pasen y revisen el contenido de mi canal. Y si les gusta, por favor, suscríbanse. Y adicional, activa la campanita para que YouTube te indique cuando subo un nuevo video. Ya entrando en materia, vamos a tratar de dividir las noticias en dos secciones. Primero con una casa y después con la siguiente. Y al final trataremos de hacer las que tengan que ver con lo más relevante que afecte a ambas o la noticia de la semana. Así que empezaremos con las noticias que salieron esta semana para DC. Tenemos que el actor Maru Bennett, quien interpreta al personaje de Deathstroke en el Arrowverse y básicamente que ha salido más que todo en la serie de Arrow, ha dado su fuerte apoyo y fuerzas para John Manganiello, el actor que interpretará a Deathstroke en el universo cinemático de DC, antes universo extendido de DC. Pasando a la película de Shazam, el actor Zachary Levi ha hecho unas declaraciones y es que él mismo espera y tiene la expectativa de que la película de Shazam, la cual interpretará y que se tiene como fecha para 2019, tenga el mismo éxito que tuvieron los Guardianes de la Galaxia en el universo de Marvel. Y ustedes se preguntarán, ¿pero cómo es esto? Básicamente esto en el sentido de que es o ser una película con mucho menos expectativas y la cual tenga un enorme éxito. También hablando de esta misma película, el pequeño actor Jack Dylan Grazer ya forma parte del cast de la película de Shazam en el papel de Freddie Freeman. Muchos recordaremos a este actor ya que trabajó en la película de It de este mismo año. Si no recuerdan cuál es, básicamente es el que está apareciendo en estos momentos en pantalla y el cual su personaje Freddie Freeman, como les decía, en los cómics es amigo de Billy Batson, o sea, el Shazam cuando es un niño. Pasando al personaje de Aquaman, en esta semana se ha revelado por parte de nada menos que la revista Entertainment Weekly el primer vistazo oficial de Jason Momoa en su película En Solitario, con un look bastante parecido al que acabamos de ver en la cinta de Justice League con ciertos detalles diferentes. Obviamente esto cuando está interpretando a Arthur Curry. Recordemos que la película dirigida por James Wan se estrena el próximo año. En noticias de otro personaje de la Liga de la Justicia, Ben Affleck nuevamente sale a la palestra ya que una vez más dice que no volverá a vestirse como el Caballero Oscuro en su película individual, la cual sería dirigida por Matt Reeves, pero que irónicamente se dice que aparecerá así en la cinta de Flashpoint. Los actores que más suenan para reemplazar a Ben Affleck como el personaje de Batman o del Caballero Oscuro son Jake Gyllenhaal y Jon Hamm. Y hablando de la Liga de la Justicia, sorprendentemente ha salido un rumor muy muy fuerte en esta semana. Y es que se dice que muchos fans ahora están solicitando que Warner revele o lance una película extendida completa pero con la versión de Joss Whedon. Aunque como podemos llegar a pensar, esto más que algo serio parece una broma que algunos han querido tomarse bastante en serio. Aunque más adelante en la semana se anunció el rumor de que Warner sí estaría lanzando una versión extendida, pero que la misma sería, como se estaba diciendo, de la versión final de Joss Whedon y no la de Zack Snyder. Pero como les dije, esto en teoría por ahora solamente se maneja como un rumor. En más noticias de Justice League, se dice que un cinematógrafo que trabajó dentro de la película y de nombre Fabian Wagner ha revelado que en efecto se rodaron ciertas escenas de Superman con el traje negro y plateado. Uno de los aspectos que muchos fans estaban esperando ver en esta cinta luego de la resurrección de Superman. Estas fueron sus palabras y lo voy a citar, obviamente haciendo la traducción. Se hubieron, refiriéndose a algunas escenas, y era un muy buen traje. Tristemente no pudimos verlo en el corte final. Zack se toma su tiempo para contar las historias y a mí siempre me ha gustado eso de sus películas. Hubieron algunas escenas que de verdad estuve esperando mucho ver, pero desafortunadamente fueron cortadas del final. Pero bueno, no todo es malas noticias dentro de Justice League, ya que la misma se ha convertido en la primera cinta de DC que ha sobrepasado los 100 millones de dólares en el mercado asiático, específicamente en China, lo que da algunas buenas noticias para Warner Bros.
en lo que se refiere a esta cinta. Adicional, en esta semana ha sobrepasado la marca de los 200 millones en el box office americano. Y pasando a las películas de futuro, la cinta de Nightwing, la cual se está planificando apenas, está teniendo bastante revuelo con el casting. Y es que el cantante y ahora actor Nick Jonas ha comentado que se siente muy emocionado con la posibilidad de poder interpretar al personaje de Nightwing en el DC Cinematic Universe. Y ha incluso instado a sus seguidores a que sigan impulsando esta emoción para tratar de obtener el papel, para el cual incluso se ha mencionado al actor de la serie Stranger Things, Dacre Montgomery. Pasando informaciones de las series, DCW ha revelado el primer tráiler de su nueva serie Black Lightning, la cual se estrenará en el mes de enero de 2018 y que contará de 13 episodios, en la cual veremos la introducción del personaje de Jefferson Pierce a la televisión y en la que se espera también forme parte en algún punto del llamado Arrowverse. ¿Has visto alguna vez algo de este personaje? Si no tienes ninguna idea y te gustaría que de repente hiciera una pequeña reseña o a un pequeño video hablando de este personaje, por favor déjamelo saber en la caja de comentarios. Y si tiene buena aceptación, con gusto se los traeré. Esta semana también se reveló el primer teaser trailer de la serie de sci-fi Krypton, la cual se estrenará en 2018 y que estará basada en el planeta Krypton mucho antes de que Superman existiera. Básicamente con la historia del abuelo de este mismo. Realmente tiene una muy buena pinta con efectos especiales impresionantes. Recordemos que esta tiene como productor ejecutivo al propio David Goyer, el mismo que dirigió a Man of Steel. Y ya como última noticia de esta semana en el mundo de DC, Christopher Nolan ha hablado un poco de las diferencias que existieron dentro de las películas o subtrilogía del Caballero Oscuro en comparación con el cine que se está haciendo en este momento de superhéroes, ya que ha dicho que son producciones muy diferentes desde el punto de vista de dirección, ya que él tuvo mucho tiempo para la parte creativa y con la presión de los calendarios y de estrenos es casi imposible para los directores en estos tiempos el poder darle ese toque especial a las cintas de hoy en día. Pasemos ahora con la sección de Marvel. Y definitivamente que tenemos que empezar hablando de la noticia de prácticamente de la que se ha hablado en toda la semana, que es las negociaciones que existen actualmente entre Disney para adquirir la parte de entretenimiento o la sección de entretenimiento de 21st Century Fox, ya que se dice que va viento en popa, dando como la gran favorita por hacerse de esta división a Disney por encima de Comcast. E incluso se habla de que la próxima semana se estaría dando el anuncio de esta transacción que, como sabemos, daría como resultado el que los derechos cinematográficos de los mutantes, o sea, los X-Men y Deadpool, adicional como los Cuatro Fantásticos, regresarían directamente a Marvel Studios. También en este sentido, algunos actores han empezado incluso a hacer bromas en sus redes sociales, como por ejemplo Chris Evans, el cual bromeó con decir que le gustaría ver un spin-off de la Antorcha Humana y de El Capitán América como estilo body comedy. Recordemos que este mismo actor hizo el papel en ambas casas, pero con obviamente derechos cinematográficos totalmente diferentes. Adicional, Ryan Reynolds también ha bromeado diciendo en su Twitter que al parecer ya va siendo hora de que esta tensión explosiva y sexual entre Deadpool y Mickey Mouse debe ser sanada. Asimismo, Kevin Feige ha declarado que está muy ansioso por poder hacer algo con los X-Men y todo lo que tiene que ver con su universo, así como de los mutantes en general, para incorporarlos al UCM, lo cual sería una genial incorporación que haría muchísimo sentido para la cuarta fase. Y hablando de la cuarta fase, una de las películas que en teoría va a empezar a encaminar todo esto sería Capitana Marvel, la cual ha empezado a calentar sus movimientos con el cast de actores y luego de haber anunciado a Jude Law como Mar-Vell, ahora se rumora fuertemente que en este aparecerá también el personaje de Rick Jones, el cercano amigo de Mar-Vell que incluso llegó a portar su manto cuando este estuvo atrapado en la zona negativa en los cómics y que jugó un importante rol en la guerra Kree-Skrull. Esta semana también se han revelado un nuevo póster de la película Black Panther, que sigue la línea más seria que pinta esta película y en el que vemos incluso un vistazo mucho mejor de la impresionante Wakanda. Adicional, de la película de Thor han salido estos artes conceptuales de la cinta, en el que vemos un vistazo bastante interesante de cómo pudieron lucir algunos de los personajes dentro de esta, incluyendo a Hela, a el Grandmaster, a Loki y a Surtur.
tenemos el primer vistazo de Sophie Turner como el Dark Phoenix dentro de la película o la próxima película de X-Men, Dark Phoenix. Como no podría ser de otra manera, esta llega cortesía de la revista Entertainment Weekly, la cual le dedicó incluso su portada y que nos mostró estas hermosas e impresionantes imágenes con el primer vistazo incluso de Jessica Chastain como la Reina Skrull. Y hablando de los X-Men, uno de sus grandes pilares, como lo es el director Bryan Singer, ha sido despedido por Fox por problemas en el rodaje de la película Bohemian Rhapsody, el biopic de la banda Queen, a la cual ha faltado en varias ocasiones, cosa que al parecer ya había ocurrido antes, incluso con las filmaciones de parte de este mismo director en X-Men Apocalipsis. Por lo que todo indica que ver una película de los mutantes realizada por Bryan Singer ya es cosa del pasado. Una verdadera lástima de parte o por parte de este director y obviamente con todo lo que tenga que ver con el universo de los mutantes, aunque esto puede cambiar en las próximas semanas con la noticia que ya les había comentado antes. Fox ha revelado un nuevo póster de su película New Mutants, en la que vamos viendo el tema del terror que se ha llevado mencionando desde un inicio y en el que se sigue utilizando el lema "Lo único a lo que debes temer es a ti mismo". De esta misma manera ha salido una interesante imagen de los personajes, en la que podemos ver a Blue Hunt como Mirage, a Charlie Heaton como Cannonball, Macy Williams como Wolfsbane, Henry Saga como Sunspot y a la hermosa Anya Taylor-Joy como Magic. Y pasando ahora a las series, una dura noticia para la serie de los Inhumanos que, tras rumores de que la serie podría cancelarse tras su desastrosa primera temporada, ahora la actriz Ming-Na Wen, quien interpreta a la agente Melinda May en Agents of S.H.I.E.L.D., ha dicho en una entrevista realizada en la San José Fan Fest que pensaba que la misma había sido, y un pequeño silencio para luego retractarse y decir que estaría complicado el poder realizar algo así multitarea, lo que nos daría a entender que básicamente ya ha sido cancelada la serie, aunque obviamente habría que esperar algo oficial por parte de Marvel Televisión. Y pasando a las series de Marvel y Netflix, los personajes de estas series, llámese Luke Cage, Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist y adicional ahora The Punisher, finalmente se mantendrán en Netflix y no pasarán a la nueva plataforma aún sin nombre que está desarrollando Disney. Esto según Ted Sarandos, jefe de contenido de Netflix, quien ha confirmado que estos tienen los derechos de uso de los mismos, aunque veremos aún lo que ocurre hasta enero de 2019, que es el momento en el que se lanzará esta última plataforma que les comento. La actriz Alice Eve es la nueva incorporación para la segunda temporada de Iron Fist. La misma aún no tiene un papel revelado, pero todo indica a que la misma interpretaría a Lady Gorgon, ya que se dijo hace poco que este personaje sería el antagonista de esta temporada. Y como parte de las noticias también de los Defensores, tenemos esta primera imagen oficial de la serie o la segunda temporada de Jessica Jones, en la que vemos al villano Killgrave, quien está atormentando la mente de nuestra heroína. Y si bien este había muerto en la temporada anterior, siempre es bueno tenerlo de vuelta, ya que como villano es de lo mejor que ha tenido Marvel en su universo cinematográfico. En otras noticias, Sony ha revelado en la Comic-Con Experience de Sao Paulo en Brasil los primeros vistazos y promocionales de la cinta de Venom, el spin-off de Spider-Man, que será interpretado por Tom Hardy como Eddie Brock y en el que se nos da a entender que veremos un traje parecido al de Agente Venom y no al del clásico simbionte. Adicional, Marvel ha anunciado una serie de pequeños cortos animados, los cuales tendrán como base a algunos nuevos personajes que incluirían a otros muy populares como Miss Marvel, América Chávez, Quake, Ghost Spider, Patriot, Inferno, Exile, La Chica Ardilla y Capitana Marvel, el cual llevará por nombre Marvel Rising Secret Warriors. Y como les decía, una de las noticias muy interesantes y que tiene que ver con ambas casas es que para los premios Oscar han tenido una muy buena aceptación las películas o cintas de superhéroes. Algo bastante interesante y que incluyen las siguientes para los mejores efectos visuales: Guardianes de la Galaxia Volumen 2, Justice League, Logan, Spider-Man Homecoming, Thor Ragnarok y Wonder Woman. Algo que no es tan común, pero que es muy importante, sobre todo si queremos tener en cuenta de que se está empezando a tomar un poquito más en serio el cine de las películas de superhéroes. Y bien, esto ha sido la semana en Marvel y DC.
Espero les guste, espero les agrade el concepto, que sea un video que tenga buena acogida y como les digo, si les gusta y si quieren que siga haciéndolo, por favor déjenmelo saber, sobre todo en la caja de comentarios, opinen muchísimo, hablemos, conversemos y si hay noticias que me hayan faltado, por favor también compártanlas en la caja de comentarios. Como les digo, si tiene una muy buena aceptación este video, voy a seguir haciéndolo y voy a tratar de hacerlo todas las semanas. Así que básicamente depende de si les gusta a ustedes. Si les gusta este video, por favor, como siempre, regálame su like y sobre todo compártelo con todos sus amigos y en todas sus redes sociales. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales, sobre todo en Instagram y en mi página de Facebook, en las que todas las semanas, todos los días les estoy compartiendo muchísima información acerca del mundo del cine y del entretenimiento. Recuerda que puedes pasarte por la tienda online Keki Frío Comics Pty, sponsor de este canal, y que si utilizas el código que está apareciendo en estos momentos en pantalla, obtendrás un descuento de parte de este canal. Espero este video haya sido de su agrado. Y si es así, nos vemos muy, muy prontito en el próximo. Chao.